Fundación Fondo Nacional de Transporte Urbano en Caracas, Venezuela. Valentín Pacho, Federación Sindical Mundial. Informe. Bueno, mis saludos acá a los compañeros transportistas del estado de Bolívar, para expresarles mis saludos por intermedio de ellos a todos los trabajadores de su sector y su estado, y nuestra solidaridad como Federación Sindical Mundial en la lucha que están librando, no solamente por derechos, sino la lucha por la soberanía de su país y frente a la agresión imperialista encabezada por Barack Obama, que está agrediendo groseramente, metiéndose en los asuntos internos de un país soberano como Venezuela. Les deseo éxitos en esta lucha de rechazo y condena a esa actitud de dominación que todavía le queda, esa mentalidad colonialista que todavía le queda al imperialismo. Pero vemos que el pueblo de Venezuela es otra cosa. Ya no es Venezuela de hoy día. Repercute en toda América Latina y en todos los países del mundo, que hoy día los pueblos soberanos ya no se someten ya a los dictados del imperialismo. Y en ese sentido, nuestro saludo, nuestra solidaridad a los trabajadores, al pueblo de Venezuela y a su gobierno, que están haciendo respetar su soberanía, su dignidad. Por lo tanto, la agresión imperialista, estamos seguros que no pasará, porque Venezuela no está solo, está con los trabajadores del mundo. Ok, correcto. Valentín, tu visita a Venezuela, tenemos unos planes, unos proyectos. Infórmanos y bueno, y extiende la invitación a los compañeros transportistas del estado de Bolívar y a todos los transportistas en Venezuela. Sí, la solidaridad es una serie de iniciativas en cada país, están pronunciándose, la Federación Sindical Mundial ya se ha pronunciado públicamente, internacionalmente, está en varios idiomas, condenando la actitud del imperialismo contra el pueblo de Venezuela, y también se está promoviendo una conferencia sindical internacional antiimperialista de solidaridad con los trabajadores y el pueblo de Venezuela para este año. Oficialmente se dará la convocatoria en las próximas semanas, pero que ya hay una movilización internacional para venir hasta Venezuela, para decir a los trabajadores de Venezuela, a su gobierno, al proceso revolucionario bolivariano, que ellos no están solos, están con los trabajadores, con los sindicatos de clase del mundo que representa la Federación Sindical Mundial. Ok, muchas gracias. Bueno, vete, la estás invitado. Bueno, no, estaremos invitados y trataremos de asistir al evento, pues. Esperamos esa invitación. Ok, compañero. Bueno, gracias al camarada acá que nos visita hoy aquí en Venezuela, verdad, satisfactorio por lo que acaba de decir. Ya sabe todo el pueblo de Venezuela que no estamos solos, nosotros tenemos todos los trabajadores mundial de este mundo a favor de Venezuela, y sé que nos van a luchar con nosotros para que el imperialista y cómo se puede llamar o puede decirse esto, cuerda de sangatones, porque ellos lo que querían es tener a Venezuela con rodillado, como lo habían hecho en la cuarta y en otros tiempos atrás. Pero nuestra revolución, que está envasada al pueblo, a que el pueblo es el que manda y el que el pueblo está soberanamente en su país. Entonces, gracias a este camarada que viene a darnos esa gran importancia y esa gran ayuda mundial. Ok, bueno. Caracas, Venezuela, llévatelo.